Durante la edición 27 de la Convención de Aseguradoras AMIS, Carlos Isla, CEO de Limra and Loma, CEI México, explicó el trabajo realizado por esta empresa. Limra es una empresa, igual que Loma, sin afán de lucro. Esto no quiere decir que demos los servicios gratis, pero no hay un afán de lucro. Son un grupo de empresas que están dedicadas a la investigación de los mercados en todo el mundo. Tenemos presencia en los 5 continentes, son ya 8.500 aseguradoras que están afiliadas con nosotros en 87 países. Investigamos las preferencias del consumidor en el mercado, los productos, distintos canales de distribución. Contamos con un modelo de madurez del mercado. Hacemos investigaciones a modo de microseguros, de bancas seguros. Mencionó que el sector de las aseguradoras en México debe llegar a más personas con el fin de que tengan un conocimiento claro sobre su funcionamiento. Cuando tú le preguntas a las personas allá afuera, piensan que el seguro es particularmente caro, cuando no lo es. Entonces sí tenemos muchas tareas pendientes y desde el punto de vista del regulador también, aunque han hecho muy buen papel, primero es ignorancia, porque no hay un mensaje claro. Las personas allá afuera tienen miedo de que contratas un seguro de auto y te devuelven un libro que se llama Condiciones Generales, como con 80 páginas. Entonces las personas tienen cierta aversión, cierto rechazo a esto. Entonces, lo primero es ignorancia. Dos, falta también un trabajo, una colaboración con las áreas, con el regulador, con las autoridades, para que nos ayuden a reforzar la necesidad de contar con un seguro. Y tercer punto, necesitamos tener productos que se expliquen de manera más sencilla y que sean más fáciles de comercializar. Tenemos que generar mucho más información fácil de entender allá afuera. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.